O sea, de toda la convocatoria, Vanessa Santana para mí no está entre las mejores, pero no por. No por... Ay, queda re mal, no lo había pensado. Perdón, es que yo no tengo filtros. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrollado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Footfem. Bienvenidos a un nuevo directo. Y vamos a estar analizando lo que puede suceder en el España-Argentina amistoso internacional, amistoso de preparación para el Mundial 2023. Aunque todavía quedan unos pocos meses para la disputa de ese compromiso en Australia y Nueva Zelanda. Gracias a todos los que estáis por aquí acompañando este directo. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, dejad vuestro like en el vídeo. Y si sois nuevos en el canal, suscribiros y activad las notificaciones. Hoy me acompaña en el canal. Supongo que por segunda vez, creo que es tu segunda participación en estos. En estos directos. Eh, Flepe, Flepe Fútbol fem. Ahí tenéis el, la cuenta de Twitter. También en. también en Twitch. Eh, bienvenida, ya te veo con camiseta argentina. Buenas, buenas Marcos, qué bueno volver a tu canal, gracias por invitarme de nuevo, y sí, obviamente que vine con mi casaca de Argentina, como Dios manda, acá a hacer el aguante, porque ya te voy diciendo que está complicada la cosa. Está complicada, bueno, eh, yo te tengo que te tengo que reconocer que llevo camiseta de España, que tengo una camiseta de Argentina que he estado a punto de ponerme por, por hacer un poquito la pelota, ¿no? Porque la gente que venga aquí para verte a ti. Me empieza, a seguir también, me empieza a seguir también a mí Y por otro lado también ha habido un momento en el que he dicho Y si me pongo una de Brasil por picar un poco Por ese pique entre Brasil y Argentina Pero bueno, al final he tirado de, he tirado de, de camiseta de la selección española Camiseta, camiseta histórica Me dices que está, que está complicado, ¿no? Tú además, bueno, ya aprovecho y hago el spam porque luego se me olvidará Vas a estar reaccionando en tu canal de Twitch a este, a este partido Sí, sí, voy a estar reaccionando, voy a estar reaccionando mañana y esperemos que no pierda mucho pelo. Pero sí, si quieren burlarse mucho de mí, pueden ir al directo y, y eso. Sí, mañana con reacción. Pues perfecto. Y Gracias. dices que vas a, vas a sufrir, vas a pasarlo mal tan superior superiores a la selección española. Sí, sí, muy, muy superior. No solo en los números, o sea, ya viendo el ranking, más allá de que parece cero, escuchaba la rueda de prensa de, de Jorgito que decía que Argentina está, clasificó por cuarta vez al Mundial, mientras que España por tres, no sé si escuché mal, pero a pesar de eso, y de que, de que Argentina quedó tercera en la Copa América, eh, Nosotras estamos 29, 29, número 29 en el ranking. Y España está sexto, o sea, pero no solo eso, que vos ves a las jugadoras y la verdad yo veo una España muy, pero muy superior. Y eso sin las famosas 15, o sea, si fuera con las famosas 15 ya ni, ni, te, ha, ni te cuento, digamos. Eh, decías, eh, puesto número 29. Bueno, aquí en España ya sabes que lo del ranking, aunque sea por oposición al propio, al propio Jorge Villa, eh, no nos importa. No nos importa demasiado. Curiosamente, esta vez. Se le ha olvidado mencionar eso en, el, en la rueda de prensa. El, el ranking de Argentina. Eso. Esta vez igual, eso, eso se le ha olvidado. Pero eh, sí que han mencionado que es una selección eh, en evolución. Y, y en, franca, en franca mejoría con respecto a los últimos. A los últimos años. Ahí tenemos esa, Ese tercer puesto en la Copa América. Que fue. Fue un triunfo, ¿no? Para, para Argentina, realmente. Aunque. Visto desde fuera, visto sobre todo de quien no siga fútbol femenino, eh, quizás espere que Argentina tenga que ganarlo, tenga que ganarlo todo por la entidad de. Pues, por la entidad de la selección. Eh, quizás lo, lo esperable y, y lo exigible era eso, era pues un, un tercer, un tercer puesto eh, y estar cerca codeándote con las mejores del continente. Sí, pero la verdad es que igual te digo, bueno, se vio Paraguay, que fue la revelación, que en siete meses con su nuevo entrenador brasileño es increíble todo lo que mejoraron. Así que estaba Paraguay, que igual uno, antes de ver la Copa América, nadie le tenía miedo a Paraguay, pero bueno. Pero estaba también, bueno, Colombia, que quedó segunda, Brasil, obviamente, ni, ni, ni me hace falta decirlo. Eh, y qué sé yo, Venezuela, este, digamos que cualquier equipo te puede hacer un lindo quilombo en la Copa América y Argentina, qué sé yo, tenemos tenemos ahí un par de, de posiciones en defensa que, que para mí está muy complicada. Somos un equipo con mucho gol, igual como muy muy ofensivo, viste eso está bueno. Pero nos falta, o sea, para lo que es el fútbol europeo y para lo que es España, nos falta, nos falta un montón. Vamos a echarle, vamos a echarle un vistazo a la convocatoria de la selección, de la selección argentina, que también me he descargado la imagen, bueno, que me la has compartido tú y yo me la, me la he descargado y la pongo también por aquí. ¿Hay alguna conocida de la selección española? Hay cuatro jugadoras que juegan aquí en, en España: eh, Vanessa Santana, Flor Bon Segundo, Estefanía eh, Manini y Aldana. Aldana Cometi. ¿Son las mejores jugadoras esas cuatro de la selección? ¿O simplemente son las que más conocemos aquí eh, son las mejores, menos Vanessa Santana. Eh, yo las ordenaría. Vaya, vaya con... palo de repente, a Vanessa Santana, pobrecilla. No lo digas así. No digo que de, 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 o sea, de toda la convocatoria, Vanessa Santana para mí no está entre las mejores, pero no por no. Por... Ay, queda re mal, no lo había pensado. Perdón, es que yo no tengo filtros, así. No, ¿Mejor? que seguro que es muy es buena jugadora, pero quiero decir, para mí yo las ordenaría eh, Cometi, Bonsegundo, Vanini, digamos, en, en ese orden, en cuanto a calidad individual, pero después tenés muy buenas jugadoras del fútbol local, o sea, la Yami Rodríguez, por ejemplo, de Boca, las dos porteras. Bueno, eh, portera, Vanina, Vanina Correa estuvo aquí una temporada en el español. Realmente, portera muy, 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 muy veterana. Es la portera que jugó además en el Mundial 2019, si no recuerdo mal, con la con la selección argentina. Muy veterana aquí por España, pues no, no tuvo un paso demasiado afortunado. Eh, y luego está Laurina Oliveros, que lo que la he visto me ha gustado bastante. Y he visto, luego compartiré los once los también que me has pasado, los once probables, que hay puede haber duda en, en quién va a ser la guardameta titular, ¿no? Sí, porque como decís, o sea, eh, Correa es nada, fue épica ahí en el 2019 y es como muy, muy veterana. Eh, mientras que Laurina Oliveros acaba de hacer una Copa Libertadores de América muy, muy buena. O sea, paró penales incluso también. Eh, y o sea, hizo muy buenos partidos, realmente muy buenos partidos. Y el comentario, digamos, general de la Copa Libertadores. Para la gente de Argentina era ella estaba con boca, por supuesto, eh, con su equipo, eh, pero el comentario general era che, esta, esta arquera tiene, tiene nivel selección, o sea, como que siempre viene est estando convocada, pero pero estaría bueno verla verla jugar con la selección. Sí, eso había, había leído también en algún en algún sitio. Y decías que lo que puede fallar un poco en, en la selección argentina es, es la línea defensiva. Sí, eh, mira, no está convocada Agustina Barroso. No sé si sabías, pero hay una polémica bastante heavy eh, con ¿No? la jugadora. Actualmente está sin club. Ella jugaba, juega, o sea, es medio raro todo, pero en el Palmeiras. Eh, de hecho, no jugó la final de la Libertadores porque eh, no sé bien qué historia hubo, pero ella está haciendo como acciones legales contra el Palmeiras. Dice que la acusan de loca, no sé, o sea, hubo un, no sé wow. bien qué pasó, solo sé que hubo un quilombo grosso ahí con el Palmeiras y ella está sin equipo ahora. Así que, no sé, eh, y no está convocada y, y, nada, la re necesitamos, o sea, para mí es una defensa central que, que es clave en Argentina y, y no está convocada, así que, nada, eso, para mí es una de las... las que, las que me faltan digamos en esta convocatoria vale respecto a respecto al resto de, de plantilla de las convocadas en esta... en esta lista de las que no conozcamos tanto quizás en... en españa cuáles son las que las que más te gustan a mí yamila es la que me... O sea, me encanta es una jugadora que me parece absolutamente determinante mm. es la que he puesto en la imagen del, del vídeo ¿Quién más te llama la. te llama, o sea, te llama la atención? Te parece que tiene un nivel sí. superior. Sí, de las que por ahí no son tan conocidas, a mí me gusta mucho Eliana Stábile, juega de lateral izquierdo, lateral zurda, eh, y es muy, muy buena en su posición. Para mí es bastante de garantías. Y me gusta también Romy Núñez, que ahora está en el León, si mal no recuerdo, en el club de, de la Liga de México. Romy Núñez me gusta muchísimo, es muy buena centrocampista. Y después, la, bueno, ya las conocen a Bonsegundo, a Vanini, ya sabemos la, la calidad que tiene. Pero yo destacaría a, como te digo, a Stabile y a Romy Núñez. Perfecto. ¿Sí? Eh, estilo, de, estilo de juego. ¿Qué Argentina vamos a ver? Me has dicho, es una selección ofensiva. Es una selección que ataca, que ataca mucho. Pero claro, se va a enfrentar a España. ¿Va a seguir proponiendo una, una alineación ofensiva, una alineación de, de mucho ataque o va a intentar contemporizar un poquito más, eh, quizás salir al contragolpe? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que vamos a tener que defendernos con uñas siguientes porque España, o sea, nos va a llegar y nos va a llegar... Nos va a llegar muy heavy va a estar, pero... El estilo de Argentina es, como te digo, o sea, es una selección que no, que no se achica y que va a ir a buscar goles, eh, que no es una selección acomplejada, digamos, no es como, uh -huh. uy, bueno, tengamos cuidado, no, no es bastante descarada la Argentina. Eh, en ese sentido, no, no se acompleja, digamos, con lo cual es como que su, su gran apuesta es meter goles, básicamente. Eh, todo lo contrario de Brasil, que además de meter goles, como ya sabemos, eh, es muy difícil que le metan goles. Eh, pero nosotras estamos ahí, no sé, para mí, sin Barroso y también, qué sé yo, eh, Julieta Cruz, eh, no sé si me convence mucho en el lateral derecho, o sea que para mí, la defensa del lado derecho, ahí tienen un huequito por donde pueden entrar. Eh, por eso digo que creo que vamos a sufrir bastante, pero nada, como te digo, es un, es un estilo igual que, digamos, a nivel juego colectivo comet, cometemos muchos errores porque, porque bueno nada. Aquí la te. Liga, no... Sí. Te, te responde un poco Fátima que si no recuerdo mal es también en Argentina que dice que con, contra equipos a priori superiores sí que se va, sí que se, sí que va a poner autobús, ¿eh? sí que va a ser defensa. Defensa con todas las jugadoras por detrás del balón, o quizás liberando a, a la más rápida arriba, o dejando a Yamila un poco descolgada y buscando Contragolpe. Vamos a mirar. Vamos a mirar yo posibles once Me has pasado. Sí. Me has pasado dos posibles. Dos posibles alineaciones. Una más en un 4-3-3. Pero yo veo mucha jugadora. Mucho centrocampismo. Ahí no veo jugadoras de banda. Eh, quizás Vanini sea la que juegas en una. en un costado, ¿no? Eh, en el 4-3-3 que me has. Que me has compartido. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se ubicarían? Es decir, eh, ¿sin, sí. sin, gente, ¿sin gente en banda? ¿Vanini echada en la, en la izquierda? Perdón, eso lo, lo aclaro que ese 11 me lo pasó Grain 4 Claro que eh, yo igual hice uno bastante parecido, pero como posibles 11, uh -huh. de hecho lo compartía también en mi canal, ¿no? Para no robarle el 11 a Grain 4 pero me parece muy, muy bueno, la verdad. Eh, en este 4-3-3, no quería aclarar eso. ¿Cómo era la pregunta? Que cómo cómo se Sí, que si sí, 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 se ordenarían, sobre todo, bueno, los nombres los podéis ver en los podéis ver en pantalla eh, los que estáis por aquí por el, por el chat o luego viéndolo en, en YouTube, pero sobre todo quién iba a jugar porque no creo que meta tantas jugadoras por dentro. ¿Quién iba a jugar Vanini en la selección argentina juega partiendo desde el extremo izquierdo, supongo. Sí. Eh, lo que pasa es que Vanini también baja bastante. Claro, o por sea, ello. sí, 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 no es una jugadora que se vaya a quedar ahí arriba. Eh, a ver, déjame pensar. Estabile también carrilea bastante. Bueno, y si no, que. Falen... Las, eso, eh, estable y. Sobre todo estable, ¿no? Con, con mucha proyección ofensiva, supongo, liberando toda mm -hmm. la banda, eh, estilo el movimiento que, sí. hace, que hace, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Se, siendo. Eh, salvando, salvando lo que voy a decir, que se entienda, siendo Banini el rol de, de Mariona Caldentello, de Claudia Pina en el, en el Real Madrid Barcelona, ¿no? De venirse mucho a recibir por dentro y dejar toda la banda para la, para la carrilera, para la lateral. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo, yo la veo, bueno, a Cruz no, pero a Stabiles sí que la he visto más subir por la banda. Y, eh, por ejemplo, la Yami Rodríguez es una jugada que también eh, tiende mucho a, a ser nueve, tiende mucho a, al medio. Bueno, ahí hay una que nos falta también, clave, es la Roquette, ¿no? Eso me faltó uh -huh. decir. Falta, falta Mariana la Roquette también. Eh, Falfán. Es una de las centrocampistas que para mí más, más claro tengo digamos su, su rol. O sea, es bien MCD, es bien, eh, bien, bien pivote. Uh -huh. eh, y después, como te digo, o sea, al centro del campo, tanto Romy Núñez como Flor ron Segundo son jugadoras que, que, que van para arriba. O sea, claro, claro por eso que, es una jugadora que, que... que tiene gol que veo sí. mucha en, en este en este 11 planteado, veo mucha jugada, veo mucha centrocampista para jugar por por dentro sí. y poca y poca contención a la vez. Entonces, eh, podría ser un equipo que se partiera, se partiera bastante. Sin embargo, en el 11 en el once número 2, en el 11 B este que si me dices que es que es de Grain, pues lo saludo también por el por el chat porque lo veo lo veo por aquí, que es más bien un 4-4-2, pero creo que tiene... Tiene más sentido, ¿no? Vanini, supongo que liberada, eh, porque ahí aparece como delantera, pero más eh, liberada, con Flor 1 Segundo, partiendo también desde un, desde un costado, con otra, con otra teórica extremo, y dos pivotes, ¿no? Una Falfán y la otra, pues eh, Preisinger o, o Vanessa Santana. Sí Estuve reflexionando bastante en estos once, eh, ya le dije gracias a Grein, pero no paro de agradecerle porque no quiero que sea un plagio de su once. Y el 4-4-2 te digo que me parece, como vos decís, me parece bastante más lógico contra un par en un partido contra España. O sea, eh, me parece que eso es lo que nos falta, porque gol vamos, tenemos bastante gol, pero para mí, como te digo, a, para mí lo que nos falta es, es un bloque defensivo más... Más, este, más seguro, más sólido, digamos. Y el 442 me gusta bastante, me gusta bastante. Ahí con Bonse, Falfán, eh, Preininger o Santana, me da lo mismo, puede estar cualquiera de las dos. Y Romy Núñez está bueno, y como vos decís, Ivanini o la Yami, bastante más, más sueltas, ¿no? Eso, eso está bueno, me gusta. Vamos a la última, la última parte, que es la parte que, que a los invitados no les gusta demasiado, y es. Predicción, pronóstico bueno. para el para el partido. Eh, yo ya lo dije que tengo muy malas muy malas sensaciones. Si no, pero, sí, sí, pero si no recuerdo mal. En la, última, la última vez que hiciste una predicción aquí, acertaste. Si no recuerdo mal, fue. Pues, ¿Qué partido fue? Fue un 1-4 del, del Barcelona. 4-1. Creo. Sí, sí, mi, me suena como un 4-1. Puede Ay, ser, sí. puede ser. Puede ser. Así que, oye. Eh, al menos ese lo viste, lo viste bien. Es que espero no, es que ojalá que no se cumpla, porque mira yo, yo te explico, a mí a mí la tripa, el sentimiento y todo me dice que España nos va a pasar un trapo y que nos va a meter más de cinco goles y que va a ser un, un baño total. Eso es lo que me dice la tripa. Obviamente que no es lo que yo deseo, o sea porque eh, da, porque o sea no quiero que pase eso. Y, y hago mucha fuerza, hago mucha fuerza para decir que va a terminar en empate uno a uno con un gol de Alba Redondo en España y un gol de la Yami Rodríguez en Argentina. Esa es mi porra, pero es como una expresión de deseo más que una sí, porra. Sí, sí, o sí. Sea, es de esto que dices, ojalá pase, pero pero que ves que, que España es muy, es muy superior. Sí, sí, muy superior. Vale. La verdad que sí. Pues veremos qué partido, qué partido sale. Ahora sigo yo comentando un poco de lo que puede ser la alineación de la, de la selección española, analizada queda la selección argentina, y te esperaré, te esperaré por ahí en el en tu directo, a ver si me da tiempo a, a conectarme y a, y a saludarte, por lo menos, porque luego habrá, habrá pospartido en mi canal analizando lo que haya, lo que haya ocurrido en esa España argentina. Así que Bien, eh, much muchísimas gracias, Flepe, por haber estado acompañando en el, en el directo de hoy. Gracias, gracias a vos. Saludos, besos. Sobre, sobre la selección española, no hay mucho no hay mucho que comentar porque ya lo hemos venido ya lo hemos venido comentando los días, los días previos, al fin y al cabo desde que sale la convocatoria, pues ya comentas un poco la lista, las convocadas, las opciones que tiene Jorge Vilda, las novedades, pero para este partido os voy a preguntar por el os voy a preguntar por el chat a, a Jorge Vilda Siempre se le, ha, se le ha achacado, y con toda la razón del mundo, que él tiene su 11 de gala, varían dos, tres futbolistas ahí, pero no sale, no sale de ese. de ese once, ¿no? Lo veíamos cuando el bloque. El bloque era formado por las futbolistas del Fútbol club Barcelona. Y ahora que es, eh, que está formado por las futbolistas del Real Madrid, tras esa renuncia de las jugadoras del, del Barça y de otros equipos, pero bueno, fundamentalmente el núcleo del, del FC Barcelona, mmm, ¿va a innovar? ¿Va a probar cosas nuevas? ¿O va a poner el mismo once con dos, tres novedades? Es decir, entrando salma para yuelo en el. en uno de los extremos? pero el resto sería misa rocío ivana sheila que también es una jugadora de su confianza olga carmona luego habría que ver quién juega como, como pivote no pero yo creo que eh, claudia zornoza maite Oroztera, Velleira, los dos extremos que, que he dicho y arriba supongo que Alba Redondo, que también es una jugadora jugadora muy de su muy de su confianza y que ha arrancado que ha arrancado muy bien la temporada pero quiero... quiero mirar... quiero mirar vuestras impresiones. Pregunta un poquito peor. ¿No os parece curioso cuanto menos que no se televise, que no haya ruedas de prensa que echen a los periodistas de los entrenos? Muy hermético todo, ¿no? Eh, eh, sí, pero no nos sorprende tampoco, ¿no? Es el funcionamiento habitual en este, en este tipo de cosas. Te, te blindas, te evitas cualquier tipo de polémica. Aquí no pasa nada. Es una estrategia muy, muy política también, ¿no? Tiramos para adelante, ignoramos, ignoramos lo que está pasando hacia adelante, concentrados en el mundial. Aquí no pasa nada. Yo no me entero de nada, soy el director deportivo, pero esto no tiene nada que ver conmigo tampoco. Y, y ya está, a ver si la gente se olvida. Y, y tiramos para adelante. Ponedle vosotros el calificativo que queráis, dice Luis o de A Ivana yo no la pondría como titular, pero es la capitana de la selección, es una de las jugadoras importantes, es una de las jugadoras que, que ha seguido incluso, incluso cuando su estado de forma no era, no era nada bueno en el, en el Real Madrid, seguía yendo convocada. ¿no? Siempre en las convocatorias del año pasado, eh, lo que te chirriaba mucho era la presencia de Ivana y de, de Andrea Pereira. Y seguían yendo porque formaban parte de las jugadoras de confianza de Jorge Vilda. La convocatoria de la sub-20 debería haber sido para después del mundial. Claro, Juan, eh, correcto, estoy, estoy de acuerdo. A ver, si, si además se siguen, se siguen los, los, los pasos, hay muchas que podrían, haber acabado, podrían acabar, haber acabado entrando. La cuestión es que quiere jugadoras a las que. Él pueda, pueda llevar que no le vaya a nada. Que por un lado, o sea, por un lado lo entiendo, es lo que debe hacer un entrenador. Por otro, hay muchas cosas que debe hacer un entrenador que no hace Jorge Vilda. Por lo tanto. Bueno. Mmm, yo le daría oportunidad a Pecas, dice Jojarola. Bueno, es cierto que, que María Méndez estuvo, el año pasado estuvo fuera durante mucho tiempo y, no fue, y por eso no fue convocada, pero. Por ejemplo, María, ¿vosotros creéis que si el año pasado hubiera estado disponible, hubiera sido convocada por delante de otras jugadoras cuyo nivel de forma y nivel en general estaba por debajo? ¿O había bajado drásticamente? Pues seguro que no. Por eso muchas de las convocatorias actuales eh, chirrían. Hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por haber estado acompañando en una nueva transmisión. Si estáis viendo esto en YouTube, dejad vuestro like en el vídeo y si sois nuevos en el canal, suscribíos y activad las notificaciones para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo.